Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal chicos, ¿cómo estamos? Eh, bienvenidos a un nuevo directo, esta vez no vamos a tener programa de actualidad, vamos a tener un día más entrevista a un protagonista, este es muy especial, ya no solo por la semana en la que estamos, que se hizo 20 años de, de, su, de su gol el pasado eh, domingo con ese homenaje de, del club a los, a los héroes de Montjuic eh, y también de la Supercopa de España, hablaremos de, de, todo, de todo ello y más con él. Así que hoy tenemos en el canal a un, a un mítico del Real Zaragoza como Luciano Galetti. Eh, primera vez en Twitch, eh, me lo ha dicho antes, me ha sorprendido bastante, pensaba que había estado en algún programa más, pero me ha dicho que, que no, era su primera vez en Twitch, así que todavía más, más interesante tener al bueno de, de Luciano por aquí. Vamos a hablar con él de muchísimas cosas, de, bueno, es que yo sinceramente creo que, creo que va a ser una entrevista... Yo espero que, que sea una entrevista bastante bastante curiosa, porque al final es un futbolista que siempre ha estado en el momento y lugar, y lugar indicado en dos partidos que, que marcaron un poco la historia reciente del, del club, como fue esa Supercopa de España y esa Copa del Rey a los Galácticos. Hablaremos de todo y más ahora con Luciano, al que ya voy a presentar, voy a estar. Voy a entrar con. que debe estar ya por aquí preparado. Un momentito, chicos. Y vamos a, vamos a pasar con él, que hay muchísimas ganas de tenerlo por el canal. Eh, dadme un momento, que creo que debe estar por aquí. Bueno, primero de todo, muy buenas a FreakBeek, buenas a Petit buenas a Primicotet, buenas a Melope57, muchísimas gracias por, por pasaros. Y ya estaría por aquí. Vale, ya está por aquí Luciano, no sé si me escucha bien Luciano. Escucha bien. Me escuchas bien, ¿no? Ahora te paso al canal. La gente ya te está escuchando, Luciano. Primero de todo, muy buenos días y bueno, bienvenido al canal. Bueno, un gusto. Saludos para todos. La gente muy ilusionada ¿eh? con, con esta entrevista. Ya sabes que marcaste un poco un antes y un después en este club. Eh, no fue en lo positivo porque fue, yo creo, uno de tus últimos eh, goles con la camiseta del Real Zaragoza fue en una, la última final eh, que ganó el equipo con esa supercopa de, de España ante el Valencia. Hablaremos de todo ello y más. Pero primero de todo, ¿qué es de ahora de, de Luchano Galetti? Que ya sabes que después de tu paso del Real Zaragoza, sí que es verdad que acabaste en Atlético de Madrid, pero después de, de ese paso por España, te hemos perdido un poquito la vista. Sí, después del Atlético me fui a jugar al Olimpiaco de Grecia, tuve tres años ahí y bueno, después a los 30 ya dejé de jugar por un problema renal, me, tuve, me tuvieron que hacer un trasplante eh, y 2014 volví a jugar seis meses más en, en Grecia para retirarme, retirarme dentro de una cancha de fútbol y a partir de ahí empecé, bueno, primero como scouting de, del Olimpiaco de Grecia, estuve tres años. Y luego me largué como, como representante de jugadores, así que estoy, estoy con eso, viajando mucho, en un ambiente que me gusta, que conozco, así que contento. como es ese rol de, de representante después de ser futbolista? Entiendo que tú partes un poquito con ventaja a la hora de negociar, ¿no? Sí, la ventaja es que a mucha gente, que conoces los clubes. Eh, hoy gran parte de mis compañeros son, son entrenadores o son directivos de un club. O son representantes, entonces más o menos te, te moves con la, la misma gente y por supuesto vas conociendo más gente, pero es un poco la responsabilidad de, de, de defender la, la situación, la carrera del, de los jugadores, eso se, se gana con confianza también y bueno, es una parte que me que me gusta. Decían por aquí, Freaky Big, se, te ve, se, te, se le ve igual eh, físicamente igual que cuando jugaba. Eh. Esto yo creo que es el mejor piropo que te pueden hacer, ¿no, Lucha? ¿no? Sí, más canoso, más canoso, pero la verdad que me, que me, me mantengo bien, me gusta entrenar. O sea, yo desde, desde chiquito que juego, jugué fútbol y entrené todos los días, entonces me hace, me hace bien entrenar todos los días, siempre que puedo, cuando no viajo no tanto y, y bueno, trato de mantenerme en forma. Precisamente de esos inicios quería hablar. Eh, creo que tus inicios en el fútbol se demuestran esa, en esas co concentraciones con tu padre cuando era futbolista, ¿no? En eso, cuando te, te internabas en la habitación con su, con su compañero, ¿no? Eh, ¿Cómo eran esas primeras tomas de contacto con el deporte rey, como es el fútbol? Sí, desde eh, que tengo uso razón, me gusta el fútbol. En los cumpleaños me hacían todo tipo de regalos y yo me quedaba con la pelota y el otro se lo daba a todo a mi hermano, no me interesaba nada. Era botas de fútbol, pelota o, o ropa de entrenamiento. Eh, y sí, cuando mi papá todavía jugaba en, en estudiantes, uh -huh. Bilardo, que era el entrenador, me dejaba concentrar con, junto a su compañero en la, en la habitación y bueno, todo eso me fue potenciando más las ganas de, de ser jugador, ser jugador profesional en un futuro y la verdad que por suerte lo pude lograr. Lo tenía bastante claro desde hace tiempo porque recuerdo una frase que, di, que dijiste, que le dijiste a tu madre en, después de un día de primaria, que, que, bueno, que ya sabías leer y e escribir y que ya podías empezar a jugar a fútbol, porque ya no hacía falta más, ¿no? Ir al colegio. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo cuando empecé la secundaria ya empecé también la selección juvenil, mm. me tenía que ir a Buenos Aires tres veces por semana a entrenar. Yo entraba al colegio a las 8 de la mañana, hasta la 1 era el horario del, del colegio. 11 y media me retiraban para comer algo rápido e ir para Buenos Aires. volvía a 11 de la noche y era durísimo. Pero bueno, había que hacer el sacrificio porque mi mamá era o estudiás o, y jugás al fútbol y si, o si no estudiás no jugás. Eh, había que terminar, había que hacer el esfuerzo de estar contenta a, a mamá y, y bueno. Nada, ellos me acompañaron, me apoyaron siempre, pero fueron, fueron momentos difíciles donde, eh, bueno. Yo sabía que tenía que estudiar, rendí las materias como sea, porque mi objetivo era jugar al fútbol. Sabía que iba a terminar de, de, de colegio y después ya me iba a dedicar al 100%. ¿Y cómo, cómo me explicas ese convencimiento desde el primer momento de querer ser futbolista profesional? Porque entiendo que al final puede ser un su el sueño de un niño, pero no un objetivo como tal, porque eh, existe también esa dificultad. También te digo que eh, al final tu padre había sido futbolista y quizá pues eh, conocías más ese entorno, te sabías mover mejor no que un, un niño de, de otro entorno, pero entiendo que también tiene su parte de dificultad, no, no, es, no es simplemente querer ser futbolista. No, obviamente, mi sueño era ese. Después, como, como te digo, yo siempre acompañaba mucho con mi hermano, mi papá, mm. a los entrenamientos, a los partidos. Después, cuando mi papá dejó de jugar, empe empezó a jugar en el senior de, de estudiantes. Sí. Yo con 10, 12 años iba, iba con él y jugaba algún, algún ratito también al fútbol. Eh, y lo tuve claro desde un principio. Yo quería ser jugador de fútbol, iba a hacer todo lo posible, todo lo que está a mi alcance para lograrlo. Después obviamente hay que tener suerte, hay que, hay que encontrar las oportunidades, hay que trabajar durísimo. Pero bueno, se me fueron dando y a medida que pasaban los años junto a la selección juvenil, después yo jugué en primera división con 17 años, muy joven, eh, me pasaron las cosas muy rápido y bueno, también ahí tenía que estar preparado en, en otros aspectos para no perder la cabeza y seguir concentrado. ¿no? Entiendo que cuando uno esquema etapas demasiado rápido, como bien comentabas, es un poco complicado mantener esa cabeza fría, ¿no? Entiendo que también la ilusión de ese niño de, de conseguir ese sueño y también pues hacen que muchos buenos futbolistas se pierdan por el camino, ¿no? Sí, como tú bien dijiste, yo tenía la ventaja de... de saber cómo iba un poco todo esto por mi papá, que siempre me acompañó. Él me fue diciendo, te va a pasar esto, te va a pasar lo otro... Y me fueron pasando esas cosas, entonces, bueno, yo tenía esa, esa ventaja con respecto a mis compañeros por ahí. Y siempre me rodeé con gente de fútbol, con amigos de mi padre que habían sido jugadores de fútbol, me iban aconsejando cosas y, como te digo, siempre la idea era, era ser jugador. Después, obviamente, tenía la ilusión de debutar en mi equipo en el fútbol profesional, después jugar en la selección argentina, después jugar en Europa y la verdad que se me fue cumpliendo todos los sueños. Eh, llegas a Zaragoza en, en un verano pues eh, yo creo que un poco no complicado porque el club hizo una gran inversión por ti y hizo una gran inversión por muchos futbolistas, pero la temporada fue muy complicada. ¿Cómo recuerdas ese, esa llegada a Zaragoza? Porque creo que el club te llevaba, pregunt, te llevaba ojeando desde hace un año antes de ficharte. ¿Cómo fue ese proceso? Sí, la verdad que contento de, de haber fichado por un equipo como Zaragoza me acuerdo que yo tenía otra otras opciones también y, y decidí en Zaragoza porque ¿Qué otras opciones tenías, Lucha, no? Tenía de Mallorca y alguna más, pero bueno siempre tema puede ser Sí, puede ser no me acuerdo de, de España era, me acuerdo que era Mallorca pero bueno Zaragoza con los argentinos ya tenía una historia grande eso sin duda influye en, en una decisión y fue difícil, por, sobre todo porque yo jugaba de 9, 9 de área, sí. delantero centro. Y cuando llego a, a Zaragoza era conocer otra función en el campo, jugar de extremo, hacer mucho más recorrido. Eh, y yo venía de ser goleador en, la, en, en los juveniles, eh, haciendo muchos goles en estudiantes y adaptarme a, a otra posición, a otro fútbol. Me acuerdo que mi primer partido fue. Eh, la Supercopa contra el Real Madrid. Contra el Real Madrid sí. Y que me marcara Roberto Carlos. Era, era, Astras, vaya, vaya, vaya pareja de baile para empezar. ¿eh? Era un, un debut eh, durísimo. Y bueno, como te digo, hacer el cambio de recorrido, yo hacer de mitad de campo, de bordada y tirar al centro, y yo venía a ser el definidor en, en Argentina. Entonces, bueno, me costó la adaptación un poco y, y había un equipo de jugadores grandes, de jugadores de mucha experiencia, ya, que ya habían conseguido muchas cosas en el fútbol. Eh, y ese año, bueno, tocó descender, nos hizo un, un buen torneo y, y jugar en la segunda división, que era todo nuevo. Imagínate, llego a España a un equipo de primera que había salido campeón, al año siguiente jugar en segunda. Y bueno, fue un lindo desafío porque yo no. Me acuerdo que tuve posibilidad de irme a México también todo y yo me quería quedar porque digo, este equipo tiene que estar en primera no 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 podía permitirme un club que me dio tanto que me fichó Argentina irme y dejarlo en segunda división así que fue un año durísimo. Hablabas de ese cambio de rol, de ese cambio a nivel futbolístico que yo creo que te influye mucho ¿no? en tu decisión. Eh, también yo creo que fue la parte un poquito mala de, de llegar a Zaragoza porque implicaba jugar como extremo, jugar en banda, actuar en una posición que no lo habías hecho anteriormente. Entonces, ¿por qué Zaragoza respecto a otras eh, opciones? Es evidente que Zaragoza tenía esa grandeza con los argentinos. Pero, más allá de eso, ¿qué, qué te atrajo de, de Zaragoza y del proyecto? No, eso es lo mismo, que venía a un, a un equipo que había salido campeón, que de, de la Copa del Rey, que tenía grandes jugadores, porque me acuerdo estaba el Conejo Regocio, el Toro Acuña, sí. bueno, muchos jugadores que, que yo conocía desde verlos por la tele y en ningún momento dudé de esa decisión. Además, a mí, el Toro y el Conejo me, me recibieron muy bien, César Light también, eh, siempre se... Se Ocuparon de que no me falte nada porque yo tenía 21 años. Claro. Claro. Había ido con mi mujer y mi hija recién nacida, tenía cuatro meses. Eh, era todo un cambio y la verdad que el apoyo de ellos fue, fue muy importante. En contraste en ellos dos, claro. dos apoyos muy importantes a la hora de, de bueno también gestionarse a nivel mental para un futbolista de 21 años que suponía un cambio muy grande. Porque sí, que es verdad que habías eh, cambiado de aires, pero no de manera definitiva como lo habías hecho con el Zaragoza. Porque claro, el Zaragoza llega a pagar 6 millones de euros en esa época por ti. Sí, sí, sin duda, es importante tener sobre todo gente sí. eh, que haya vivido lo mismo, que haya se haya ido de, de Sudamérica, de, de, sobre todo sí. con jóvenes más experiencia y también bueno, estaba Aguado, estaba como te digo, Laines, había muchos que sí. se preocupaban sí. por nosotros, eh, pero sí había... Había habido un cambio grande y, y, sobre todo, uno lo siente cuando eh, sufre un poco en la parte deportiva, ¿no? Entonces ese cambio me, me costó, pero estaba convencido de que iba a aprender a jugar en esa posición, de que iba a terminar eh, dando su fruto. ¿Cómo recuerdas esa primera temporada? ¿qué, di ¿Qué diferencias veías respecto al fútbol argentino? Porque entiendo que tú también te querías tener un fútbol bastante eh, curioso, ¿no? Como el fútbol argentino. ¿Qué, qué, qué diferencias crees que hay? Para, para un futbolista argentino respecto al, al fútbol español, ¿Qué, qué, qué, te cuesta, ¿qué te costó más para la hora de adaptarte? No, la diferencia grande que me supuso esa época en, en el fútbol español era los campos que eran de hierba muy corta Ostras, y, claro. mucha agua, claro. y mucha agua. Y mucha sí. agua. en Argentina todavía no se había implementado eh, y la pelota volaba, iba rapidísimo. Era jugar como eh, otro deporte, ¿no? Entiendo. Mira, sí, sí, tenía que tener muy buena técnica para controlar la pelota, porque venía muy rápido, pero sobre todo la calidad de jugadores, obviamente, como te digo, el primer partido mío fue contra Roberto Carlos, eh, y era un, un jugador, el, el excelente jugador, que iba a una velocidad terrible, que tenía un disparo fenomenal, y yo adaptándome a esa posición, digo, en un momento no, no, viste, estaba medio perdido, pero... Pero bueno, como te digo, sabía que, que iba a encontrar el, el nivel, que me iba a llevar un tiempo de adaptación, porque a, a todos los jugadores les lleva un tiempo adaptarse a, a otro equipo, y más si viene de Sudamérica. Sí. Eh, estaba convencido de eso, así que eh, bueno, como te digo, fue un año complicado, pero esos aspectos fueron los que más, más eh, había distancia entre el fútbol español y el argentino. Tienes al chat loco, ¿eh? de, te están diciendo por aquí huesito héroe, decía por aquí eh, Nobjan, decía uno de los grandes del zaragozismo, Luciano Martín Galetti, ya sabes que te tenemos muchísimo cariño, cariño aquí. Eh, te quiero también preguntar por la figura de Chichurrojo, que ya sabes que, que fue tu primer entrenador ahí en Zaragoza, y fue una figura pues, que desde el primer momento estaba muy entredicho, ¿no? Por la afición, ¿cómo se gestiona a nivel... Eh, de un propio futbolista ese, cl ese clima no de, de que la afición no acaba de estar contenta con el entrenador del todo etcétera sí bueno era el entrenador era no, no, es, no es que no tenía tanto diálogo sí. con nosotros los más chicos siempre sí. y más en un, en un vestuario con jugadores muy, con muchos jugadores grandes sí. eh, y yo me acuerdo un partido con vicerreal creo que fue que iba a patear el penal sí, sí. en toda Acuña, la cuña y, sí, sí, sí. y la gente como que no quería que le haga el gol que lo marcara, claro que sí. que vayan al Uf, era, era difícil no esas cosas yo no las había vivido mira que en Argentina se vive te sorprendió en un sentido. primer momento, ¿no entiendo? Cómo, cómo, ¿cómo reaccionaste en ese momento? no, y yo y nosotros dentro de la cancha queríamos ganar, queríamos el gol creo que fue el, el toro lo metió el gol, no sé si fue el empate o, o ganamos ese partido y pero fue un poco agridulce porque nosotros queríamos hacer el gol y todo y la gente no, no quería saber nada con el entrenador. Pero bueno, eh, pasan cuando las cosas no vienen bien, cuando los resultados no se vienen dando. Eh, pero bueno, yo tengo un, un, un gran recuerdo obviamente de Chichu porque fue mi primer entrenador en, en Zaragoza y, y me dio la posibilidad de... Sobre todo de, de jugar bastante partido. Has dicho ahora que, que Chechu no tenía mucho contacto con vosotros los jóvenes, teniendo a futbolistas más veteranos en la plantilla. Entiendo que para un futbolista recién llegado, con esa juventud como tú, pues echaste, echaste un poquito en falta esa figura ¿no? del entrenador que, que te guías un poquito el camino. ¿no? Entiendo que no, pues, no fue fácil en ese momento para ti. Sí, no, hoy, hoy viendo, siendo más grande, sin duda. Eh, eh, en esos momentos se necesita Más, más el apoyo del entrenador Pero como te digo Cuando vos tenés jugadores Jugadores grandes eh, De experiencia Hablaba mucho con los jugadores grandes los jugadores grandes eran los que nos transmitían a nosotros la, Las cosas Muchas veces pasa eso En los equipos eh, Yo como te digo Yo tenía al Toro que era mi capitán Y y me llevaba a todos lados, me acompañaba un montón, eh, me pasaba boca por casa. Bueno, Santi Aragón me acuerdo que, que me llevaba a las concentraciones, o sea, se iban repartiendo entre los grandes para hacernos sentir bien a los a lo más chicos. No, no sabía esto de que de que se iban que se iba repartiendo para, para ayudaros entre, entre los grandes pero al final es, es algo normal ¿no? y que tienen es una responsabilidad también eh, tú en los años posteriores en el, al final de tu carrera también hiciste lo mismo con esos eh, futbolistas más jóvenes de entiendo que al final ese, ese eh, futbolista veterano tiene que aconsejar al, al futbolista joven eh, al final de esa temporada tuvisteis tres entrenadores, y es evidente que cuando tienes tres entrenadores es algo va mal, ¿no? ¿Qué crees que le faltó al equipo, Luchano? No, obviamente tener la regularidad que necesita cualquier equipo. Eh, que, que tanto la directiva como cuerpo técnico, jugadores y afición sean una piña. Eh, estén todos acumulados en un objetivo. Y ese año no, no daba la sensación esa. Entonces. Quieras o no, encima que los resultados no se dan, eh, se pone todo costa arriba y, y se hace difícil. ¿Hay ah, eh, motivos? Sí. Sí, sí, eh, sí. Siendo el primer año en España eh, y viniendo un equipo como Zaragoza, que venía de ganar la Copa de, y todo, era, era difícil de esperar, pero bueno, hay que adaptarse a, a todas las circunstancias que se van presentando. ¿no? Eh, hablabas de esa fractura a nivel ah, también institucional. Ah. Eh. ¿Creéis que, bueno, ¿crees que, que el, la directiva no acabó de, de, bueno, de, de estar del todo en el mismo camino que, que vosotros, incluso que la afición? ¿Crees que en ese momento estabais cada uno luchando por, por vuestra guerra, haciendo vuestra, la guerra por vuestra parte? No, lo que te, me refiero es que que bueno, los directivos obviamente en sí. busca de, de que se consiga resultados, por ahí aceleran los procesos, sí. cambian entrenadores y, y la misma desesperación te lleva a volver a cambiar de entrenador y, sí. y eso produce aún más confusión. Eh, pero sin duda el, el equipo no estaba no estaba dando resultados y pasaba el tiempo, el equipo se iba cayendo y, y bueno, al final se descendió y fue, fue triste, la verdad que el primer año... En Zaragoza, con el equipo que teníamos, porque teníamos mucho poder de experiencia, descender era durísimo, no, no me lo imaginaba. Pero bueno, por eso te digo que después, al año siguiente, queríamos volver y queríamos estar nuevamente en primera porque es donde se merecía el club. Y también de la forma en la que lo hizo, ¿no? que al final, eh, con esa imagen de la tangana, ¿no? de, de la invasión de campo en el Madrigal, ¿cómo lo viviste, viviste ese momento? Porque es uno de los momentos icónicos de la historia, aunque sea en lo, en lo negativo, del Real Zaragoza. Sí, sí, pasó. A ver, yo estoy acostumbrado un poco al fútbol argentino, que pasen esas cosas, pero... Pero en español era, no, te, era... no te lo imaginaba ¿no? <laughs> no me imaginaba en España que pase, que entren los, los hinchas, me acuerdo, de Villarregal, mm. al campo. Oh. Eh, fue, fue todo, estuvo todo mal, o sea, desde la seguridad y bueno, nosotros también el nerviosismo que llevábamos por, por descender y la verdad que fue una, una imagen muy triste. Es que estoy viendo ahora vuestros datos en esa temporada y en la segunda vuelta creo que solo ganáis dos partidos. Eh, dos partidos en toda la segunda vuelta, que es un bagaje bastante, bastante pobre. Bien. Y eh, habló eh, Xavi Aguado en su momento, dijo que faltó quizá algo de, de unión también en ese vestuario. Había unión en ese vestuario, pero quizá para salir de situaciones complicadas el grupo no estaba tan bien cohesionado como, como debería. ¿Cómo se gestiona ese tipo de situaciones complicadas y si crees que ese grupo... Eh, no, obviamente no fue capaz de sacar la situación, pero si creías que ese grupo la podía sacar, eh, a nivel ¿veías un vestuario unido o un vestuario que, que no vamos a decir que olía descenso, pero, pero eh, había malas sensaciones? Sí, a ver, yo de los cuatro años que estuve en Zaragoza, sí. eh, los años donde estuvo bien el, el ambiente, bien el vestuario, sí. muy unido fue eh, bueno, los tres años posteriores este, este primer año motivo había mucha gente grande había bastantes extranjeros eh, me acuerdo que el toro el toro acuña quería hacer eh, unión piña hacía sí. asados en la, en la casa y todo y y siempre nos quedábamos los mismos pero bueno eso eso realmente pasa en, en los equipos eh, pero sobre todo cuando empieza a haber problemas cuando no hay no hay resultados eh, no, el resultado muchas claro, veces que claro. tapa todo pero yo no creo que haya mal ambiente que haya habido mal ambiente eh, pero sí que no, no, no se rindió como, como teníamos que rendir en, en sobre todo en partidos clave eh, antes de finalizar esa temporada eh, debuta un futbolista muy importante como para la historia de la Zaragoza como cani. Eh, no sé si en aquel primer partido contra el FC Barcelona, en su debut, ¿cómo lo viste? Tú que también pues, jugabas en banda, etcétera. ¿cómo, ¿Cómo viste ese debut? Muy bien, muy bien. La verdad que en ese partido Cani demostró qué, qué tipo de jugador es. Cani eh, siempre me llevé muy bien con Cani. Siempre hubo... La gente pensaba que había una disputa porque los dos sí, jugábamos en, en el mismo en puesto. Un, en la misma posición. Que podías haber jugado más juntos, ¿eh? también te lo digo. Sí, nosotros pensábamos lo mismo, podíamos haber jugado juntos mucho más de lo que jugamos, mm. pero sobre todo nos llevábamos muy bien fuera de la cancha. Sí. Entonces, eh, la verdad que Cani, la carrera que hizo eh, y como persona y como jugador, me parece extraordinario. En ese momento le viste ese, porque tú entiendo que ahora como representante tienes ese don para identificar ese talento, ¿no? Eh, ¿Le viste ese talento desde el primer momento o fue un futbolista que te fue sorprendiendo día a día? No, desde el primer momento, desde el primer momento, no sé si ni bien agarró la pelota tiró un caño ese primer partido. Sí, de hecho, de hecho, ha contado alguna vez que, que bueno, que se lo dijo Ramón Lozano, que ahora es eh, responsable de la cantera del Zaragoza, que lo primero que quería, que tenía que hacer en ese partido era tirar un caño y fue lo que hizo. Claro. Sí, sí, hizo un caño, jugó bien y, pero como te digo, de, ya se veía y la personal que, personalidad que sí. tiene Cani, te das cuenta de que es un jugador que que va a entrar y va a hacer lo que a él crea conveniente sin ningún tipo de, 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 de vergüenza o, sí. o de miedo ni nada de vestido. Yo creo que era. Terminó demostrando todo lo que, lo que pensábamos que iba, que iba a ser Canyon. Hablabas antes de, de que te quedaste en el Real Zaragoza por. Eh, devolverle al club todo lo que, te había, lo que había apostado por ti, ¿no? por ese traspaso importante y que tú también has tenido siempre desde el momento un sentido de pertenencia muy grande con los equipos en los que has estado, la mayoría con estudiantes de La Plata lo tuviste, de las aficionado desde, desde pequeño. Eh, también te pasó eso con el Real Zaragoza es evidente que en menor medida, pero, pero entiendo que también tú eras un, una persona que, que, bueno, que tenía ese, sent ese sentido de, per de pertenencia que ahora mismo en el fútbol moderno pues falta un poquito, ¿no? Sí, yo creo que falta bastante mm. hoy en día. Eh, y la verdad que sí, yo siempre estuve agradecido, porque sobre todo la, tanto la gente en el club, compañeros sí. me han recibido muy bien y fue muy especial. Y pasé todas. En Zaragoza pasé todas las situaciones que podía haber pasado. El descenso, fue, el ascenso. ¿Fue tu primer, fue tu primer máster como futbolista, entiendo yo, no? Eh, sí, yo creo que que fui, llegué siendo un jugador y me fui siendo un jugador. Muy, mucho más completo, sí. más maduro, y como te digo, por todas las situaciones que vivimos: el descenso, el ascenso, ganarle la Copa de Rey a, la, a los Galácticos, ganarle la Supercopa al Valencia, que tenía un equipazo. Eh, viví todas las situaciones que uno prácticamente puede vivir en el fútbol, y, y es el equipo que más años jugué también en mi carrera. Fueron cuatro años muy intensos y. Y siempre tengo un cariño muy especial a Zaragoza. Siempre que vengo a España, me paso por ahí, voy a ver un entrenamiento, voy a ver un partido, voy a comer con unos amigos y tengo, tengo mucha relación con Zaragoza, con entonces es especial. No sé si recuerdas unas declaraciones de Paco Flores en su día, que dijo que, que, bueno, que fue un regalo que te quedaras en Segunda División, un futbolista de tus características. Entiendo que más allá de ese sentido de pertenencia, futbolísticamente... ¿Qué suponía? ¿Un paso atrás quedarse en el Raza en Segunda División o lo veías un paso atrás para dar tres en adelante? No, yo, a ver, yo sabía que eh, estaba convencido que, bueno, que el club tenía que estar en primera. Eh, y como te digo, esa comunión yo veía con la gente que, sí. que el primer momento de Segunda División nos apoyó, llenó el campo, como siempre lo hacía. Eh, tenía buenas sensaciones eh, ese año y, y la verdad que el entrenador fue muy importante en el armado del equipo, en, en el ascenso, en, en la relación que teníamos. Es eh, una persona que te escuchaba mucho cuando vos le planteabas algo y la verdad que nos hizo muy bien porque era también mano dura, eh, se enojaba y quería lo máximo de nosotros porque sabía el potencial que había en, en la plantilla. Tenía esa doble faceta de, de padre también, tanto para lo bueno como para lo malo. Entiendo que para un futbolista también de tu juventud, pues eh, vino bien una figura como Paco Flores, ¿no? Un hombre que, que bueno, que al final, pues, sacó partido a una plantilla que, que sí que es verdad que era buena, pero supo potenciar a muchos perfiles de, de futbolistas, ¿no? ¿Cómo era Paco Flores como entrenador a nivel de del día a día? Eh, me más has hablado, más hablado de que era un entrenador muy cercano con el futbolista. ¿Qué me puedes decir a la hora de trabajar cómo era en la rutina diaria? Sí, sabía, conocía muy, muy bien el, el fútbol español, había vivido muchísimas situaciones, mm. entonces sabía lo que nos podía pedir en cada entrenamiento, los entrenamientos eran, eran intensos, mm. eh, y él, bueno, nos sacaba también responsabilidad a, a nosotros porque él se encargaba de pelearse con la prensa, de, de, de todo, o sea, era el blanco de todo y, y nos sí. dejaban... Era un escudo como para, para nosotros, porque a nosotros no nos, no nos tocaban... Y, ¿Y eso el futbolista lo llevar? agradece mucho, ¿no? Que le generen esa burbuja para poder trabajar tranquilamente, ¿no? Sí, me acuerdo que se llevaba todos los palos. Entonces nosotros como estábamos más tranquilos y, y necesitábamos esa tranquilidad porque era adaptarse a, a Segunda División, que era un torneo más largo, con equipos durísimos. Eh, no terminaba más el campeonato sí. y, y la verdad que... Que, que tuvimos un buen año, sobre todo el sprint final fue fantástico para, para nosotros. Eso te iba a decir, porque al final, esa 2002-3 es una temporada importante en tu carrera. Porque sí que es verdad que le inicias de en cuanto a cifras, pues solamente dos goles. Pero en la segunda vuelta, no sé si lo recuerdas, que metes seis en la segunda vuelta y das ese pasito adelante que se te pedía, ¿no? Y entiendo que para un futbolista, eh, jugar en segunda división, pues. Es peor que jugar en primera, pero en tu caso, futbolísticamente, crees que te vino muy bien esta temporada en segunda para madurar todavía más en el fútbol español. Sí, porque necesitaba continuidad. Yo, como te digo, el primer año que llegué, el cambio de posición, el cambio de entrenamiento y todo, había tenido dos o tres lesiones musculares que me habían hecho perder siete, ocho, nueve partidos. Sí. Eh, y es un jugador, yo que venía jugando todo en la Argentina, era. era era durísimo para mí. Y en segunda división jugué muchísimos partidos. Eh, la segunda parte del de torneo era éramos más ofensivos. Yo jugaba más cerca, de haciendo el mismo recorrido, sí, no. pero más cerca del área. Llegaba más a posición de gol. ¿Y, y bueno, eso te beneficiaba, no entiendo? Eso me beneficiaba. Me acuerdo de ese gol, hice asistencia, el equipo estaba muy firme y ese bueno ese sprint final como te digo nos hizo acercarnos a, a los puntos de arriba ya sabiendo que si lo manteníamos íbamos a subir y la verdad que se dio todo te quiero recordar un partido de esa temporada, el partido Noviedo, que yo creo es el punto de inflexión de, de ese equipo, ¿no? Eh, a partir de ahí todo, todo cambió, ¿no? Y ese equipo, pues, empezó a ser ese equipo ganador, ese equipo que, que realmente era el equipo que tenía que ascender, ¿no? ¿Qué, ¿Qué os pasó a partir de ese partido y si crees que fue un punto de inflexión en la temporada? Sí, yo creo que sí. Eh... Ese partido ganamos de visitante, jugando bien, ante un rival que era durísimo. Y, y bueno, yo también, los equipos sabían que estaba el Real Zaragoza, que iba a pelear a muerte, que tenía sí. buenos jugadores. La historia también cuenta. Eh, cuando iban a jugar en la Romareda, sentían la fuerza de la gente. Claro. Eh, no era normal un estadio lleno en segunda división como lo teníamos nosotros y de eso teníamos que sacar ventajas. Sabíamos que era muy fuerte para nosotros. Si bien a, 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 en Zaragoza se si venían a encerrar la mayoría de los equipos, nosotros sentíamos como, como un jugador más, porque la verdad que la cancha estaba explotada siempre. La gente veía el sacrificio nuestro, el esfuerzo que hacíamos, y, y, y bueno, creo que fue una gran ventaja que tuvimos siempre. Eh, de hecho, creo que fuiste el tercer mejor local de la categoría, que ahora lo está, estaba viendo los datos. Eh, y al final, ese factor romareda, pues entiendo que a un futbolista pues, le potencia muchísimo, ¿no? Ese ambiente, y sobre todo a un futbolista argentino como tú, que entiendo que, que ese rollo te va todavía más, ¿no? Sí, mira, el otro día estábamos viendo el, el domingo con Gaby Milito el partido y, y la romareda está explotada de gente. Sí, y, yeah. y decíamos, como cuando jugábamos nosotros, que se ya 20 años, eh, siempre es especial la romareda. Eh, siempre cuando está llena, cuando. Le, está animada con, con el equipo, empuja y eso sin duda para nosotros fue muy importante porque era un año durísimo, largo y sabíamos que en partes del campeonato íbamos a necesitar de ellos para, para empujar, así que fue, fue importante. Ascendéis en el hotel, de cómo, cómo se celebró ese ascenso, porque recuerdo que el que vosotros jugabais al día siguiente y el Levante acabó perdiendo su partido. ¿Cómo se celebra un ascenso en un hotel? Porque entiendo que, que es una situación un poco diferente, ¿no? A hacerlo en el, en el campo. ¿Cómo, se, cómo lo celebrasteis? Sí, me acuerdo que bueno, salimos del hotel, a las calles, ahí lleno de gente por todos lados. Ah, sí. eh, nosotros queríamos ascender cuanto antes. Sí. Eh, algunos decían, bueno, si ganamos mañana ascendemos, vamos a ascender hoy, no importa, mañana. Vamos, ya veremos qué pasa mañana. Eh, pero sí, una alegría muy grande porque la verdad que había sido durísimo. Eh, el año, eh, yo, bueno, en lo personal, haber descendido el año anterior y bueno, me sacaba una mochila importante. Claro. Y ahora íbamos por más, ahora sabíamos estábamos en primera, queríamos más y, y bueno, por suerte, después eh, el equipo dio un paso, un paso adelante. ¿no? ¿Cómo recuerdas esa noche de, del ascenso? Entiendo que, que uno cuando asciende pues lo celebra, ¿no? ¿Cuál plan tuvisteis? No, no nos dejaban salir mucho del hotel. Eh, estábamos en la, porque el, al día siguiente teníamos partido, pero no. bueno, me acuerdo que brindamos, tomamos algo y, y tratar de hacer el esfuerzo para dormir, porque al otro día, que, encima jugábamos temprano, me parece. No sí. sé era el partido de las 12 o algo así. Pues no, ahora te lo miro, pero. Creo que. Creo que fue algo temprano. ¿no? Pues, no, vaya claro. mala suerte, ascendéis y os toca el partido más temprano, como para no darte un respiro. Sí, y era difícil jugarlo porque te había, te había sacado un peso de encima importante y, sí. y era difícil jugarlo en la Romarea festejando todo el partido. Sí. Así que, bueno, era una mochila muy grande que nos sacábamos encima. Eh, lo dijo Lainez que, que bueno que después de esa noche empezó a dormir de manera más tranquila no sé si a ti te pasó porque eh, entiendo que descender a un club con el Real Zaragoza lo comentabas eh, que supone cargar con una mochila bastante grande después de ese momento uno siente muchísimo mm. alivio ¿no? Sí yo hago después del, del partido ese que jugamos porque mm. quieras o no que tenés un partido por delante sí. y querés ganarlo y querés dejar contenta la afición y entonces yo creo que a partir de, de ese partido la mayoría empezó a, a relajarse, a, a dormir mejor, eh, y pensar que ya habíamos conseguido el objetivo que, que era el objetivo que teníamos desde el principio de temporada, pero bueno era, era, era difícil, había muchos equipos peleando por los ascensos, así que conseguirlo ha sido un logro muy grande. El mercado que hace el Real Zaragoza ese verano, ya, ya solo mencionarlo ya se te pone esa, esa sonrisa, ¿no? Porque es espectacular, ¿no? Gaby Milito, eh, Álvaro, Sabio, Poncio, Villa, futbolistas, pues de otra categoría, ¿no? Entiendo que tú como eh, persona del fútbol, etcétera, crees que fue uno de los mejores mercados que, que, bueno, que obviamente se hizo el Zaragoza en toda su historia, creo que sí, pero eh, ¿qué grado de importancia... Eh, qué grado de dificultad tiene acertar en tantos futbolistas y sobre todo cómo acertó ¿no? Eh, Pardeza como director deportivo, porque al final incorporó perfiles que todos rindieron a un gran nivel. Sí, sí, la verdad que incluso hizo un esfuerzo muy grande. Eh, mm. Se trajeron jugadores, bueno, vino Álvaro también. Sí. sí, sí, eh, sí se trajeron Álvaro. jugadores puntuales que el equipo necesitaba en esas posiciones reforzar para hacer un... Para mantener y hacer las cosas bien en primera división nuevamente. Sí. Y, y ellos nos, nos potenciaron a nosotros también. Eh, hicimos un torneo bárbaro, pero, pero bueno. Yo, el, el que más me acuerdo es el, el fichaje de Gaby Milito, porque sí. es mi amigo, porque lo que le había pasado con el Real Madrid, porque yo lo conocía de todas las juveniles. No, no. Y sabía que iba a rendir y que venía con unas ganas de triunfar. Fu fuiste o sea. fuiste uno de las, una de las claves para acabar en Zaragoza, porque entiendo que después de ese palo gordo con el tema de la revisión médica no, no pasada con el Madrid, entiendo que tú también jugaste una, una baza bastante importante para, para traerte a la Zaragoza, ¿no? A ver, yo quería que, de, traerlo sin duda, eh, no sé qué, qué grado de importancia, eh, pero sí que preguntaba todos los días y si <laughs> lo ficharon, lo ficharon, lo traen, lo traen. Pero, ¿no? pero hablaste ¿tú? con él directamente, trataste de convencerle ejercer un poquito de no, agente Gaby... también en esa época. No, Gaby sabía qué sí. equipo era Zaragoza, como te digo, siempre nosotros los argentinos nos fijamos cómo anduvieron los, los jugadores argentinos anteriores, eh, la historia sí. del club y. Y yo no tenía duda de que iba a venir. Eh, si, si en Zaragoza estaba convencido de traerlo, no, no tenía dudas. Y yo me acuerdo que con el Pelado Herrera hablaba mucho y, y preguntaba, ¿lo traemos? ¿Lo traes o no lo traes? ¿Traelo, traélo Pero no, no, no creo que haya influido mucho tampoco en, en esa decisión. Eh, pero sí una alegría inmensa volver a, a jugar con él. Eh, como te digo, había compartido Toda la selección, sub 17, sub 20, sub 21, eh, y tenerlo nuevo, nuevamente en la plantilla sabiendo el, el carácter de Gavi y qué tipo de jugador es, es muy importante. Otro futbolista que llegó ese año fue Sabio, un futbolista diferente, ¿no? Sí. Tú, como, sí, a, sí. Tú como atacante, ¿cómo, ¿cómo valoras un poco, cómo era Sabio en ese momento? ¿Qué me puedes decir de él? Sí. Era el jugador que nos daba el salto de calidad que necesitábamos. Y un jugador con experiencia, un jugador que donde veías un partido complicado, se la dabas a él y sabía que él te sacaba algo positivo. Eh, nos daba mucha, muchas cosas dentro de la cancha que, que solo en la clase esa, esa clase de jugadores te da. Eh, y nos hacía jugar bien a todos, porque entendía perfectamente. Leía muy bien los partidos, era un jugador experimentado, venía de Real Madrid con una calidad excelente y, y fue importante, fue muy importante para todo. También lo fue importante David Villa, que bueno, tú lo conociste muy joven, no sé si te esperabas la carrera que posteriormente ha hecho, no sé qué eh, si, se, si se le venían esos detalles en los entrenamientos, etcétera, de ese delantero diferencial o simplemente fue un chico que fue progresando poco a poco. No, sí, se, se le veía condiciones. Ahí, ahí obviamente, fue, fue creciendo como jugador sí. dentro de ese grupo que teníamos, que la verdad que era un muy buen equipo. Eh, me acuerdo de los primeros dos, tres, cuatro partidos no había, no había hecho un gol y estaba muy, muy ansioso. Y después, cuando metió el gol, ya se relajó, empezó a, a demostrar todo lo que era. Pero como te digo, ese, ese equipo dio un salto de calidad que necesitábamos para para tratar de conseguir algo importante en el, en, en el club. Y la verdad es que los fichajes que hicieron en ese mercado muy difícil de acertar en todo y todos los que llegaron dieron el paso al frente. Pero tan, no fue un año fácil en lo que la Liga eh, respecta Al final, Paco Flores creo que es destituido después de una derrota contra el Depor en Reazor por 4-1. Para ti, que habías sido un futbolista que le que bueno, que te tenías ese cariño a Paco Flores, luego hablaremos de esa dedicatoria en la final de Copa. Eh, Para ti, ¿qué supone ¿no? que, que tu, uno de tus máximos valedores en el equipo o la figura que, que tú veías que, que guiaba un poco el camino, pues caiga de la manera que, que, que cayó? ¿Te afectó a nivel, a nivel anímico? A ver, me sentía responsable. Me sentía responsable porque, porque el equipo tuvo un, mom un momento de debilidad y, y pagó el entrenador, obviamente, sí. pero eh, yo estaba muy agradecido, sobre todo con, con la persona. Sí. me pareció siempre una, una persona eh, que podías hablar de cualquier cosa de algo que no te gustaba él te escuchaba lo aceptaba y trataba de mejorarlo también con la humildad que eso lleva no con una persona grande de fútbol de tantos años que te escuche y me dolió por ese por ese aspecto y, y, y por todo lo que había sufrido durante la segunda división que no no pudo terminar de disfrutar en, en primera ¿Crees que, que se te haya cruzado Paco Flores en tu carrera? ¿Te ha marcado para bien eh, toda tu trayectoria? ¿Crees que ha sido uno de los entrenadores más influyentes que has tenido o, o crees que simplemente fue un entrenador que te ayudó en su momento pero no te ha influido de, tan, de, de tal manera? Sí, sí, sin duda eh, a mí todos, todos los entrenadores te van dejando cosas sí. eh, eso es indudable pero sobre todo eh, en la caridez humana me dejó mucho en, 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 el hecho de... de, de de escuchar de que vos le plantees como jugador en un entrenador algo que por ahí no te gustó o, o que le gustaría cambiar y él lo escuchaba y, y trataba de, de, de ayudar eh, eso muchas veces no se ve en el fútbol entonces creo que eso sin duda me, me ha me ha ayudado en, en, en las relaciones con el entrenador más adelante o sí. mismo en el equipo ayudó. llega Víctor Muñoz en su en su lugar no sé cómo, qué, qué se diferenciaban entre, entre ambos. Entiendo que son perfiles bastante diferentes de entrenadores. ¿Cómo era Víctor Muñoz? No, era más, más exigente. Un poco más defensivo. Eh, más ordenado defensivamente. Sí. El cero en el arco y después ir a buscar al, el triunfo. Había que, que correr mucho. Había que sacrificarse un montón. Sobre todo, bueno, en mi posición. Eh, eso, bueno, eso, mío, te vino, claro. eso te vino bien para, para hacerte un futbolista más completo o en su momento te costaba ese sacrificio no, defensivo? Sí, sin duda, sin duda te, hace, te hace dar un poco más de lo que, das, de lo que estaba dando porque te querías tanto en la parte ofensiva como defensiva. Sí. Era un sacrificio grande, pero sin duda era algo importante para el equipo. Y, y lo mejoró en la parte defensiva y lo mejoró y, y creo que... Que fue, fue bueno que haya llegado en ese momento, que lo necesitábamos. Y, y bueno, después el equipo mejoró porque jugadores tenían. Eh, vamos a hablar ya de la Copa del Rey de aquel año, que entiendo que al final es uno de los momentos que ha marcado eh, toda, tu, toda tu trayectoria. Eh, hay un partido que yo creo es muy, muy importante: es el partido contra el Mirandés, que creo que estáis a 1-1 y que César para ese penalti y luego tú metes el, el 1-2. Es que como ya desde el principio se, se, se escribió de una manera bastante curiosa esta historia con la Copa del Rey de aquel año. No sé cómo recuerdas esa, esa acción, ¿no? En la que para César el penalti y acabas metiendo el gol. Es una acción que, que bueno, marca un poco todo, ¿no? Sí, la verdad que era. O sea, no. La teníamos muy complicada. O sea, empezar el, el, la Copa del Rey con, con, el, con esa derrota era, era decir. Puf". Cómo, cómo avanzamos este año, pero bueno, tuvimos la suerte que en momentos clave siempre el equipo respondió. El, el César atajó el penal a la contra, hicimos el gol y terminó el partido. Me acuerdo, eh, fue fue un partido duro, pero como típico partido duro de, de Copa del Rey. Entonces, bueno, nos sacamos un, un peso encima y ahora a seguir que era que fue una Copa complicada porque nos tocó rivales complicados. ¿eh? Sí. Sí, sí, sí. No sé si recuerdas a algún rival que de esa temporada que, que bueno un, par, un rival que obviamente es complicado, ¿no? Como ese fútbol club Barcelona que, que ganasteis en el camp nou con un gol de, de, de David Villa de penalti, después en la en la vuelta que lo empatáis a uno. Eh, ¿Cómo se gestiona para ganar a un Fútbol Club Barcelona de esa época? Que es evidente que no estaba en su mejor momento el Fútbol Club Barcelona, pero sí, que seguía siendo un equipo muy importante. ¿Cómo gestionas esa, esa eliminatoria? Porque sí que es verdad que se habla de la final contra el Madrid, pero esa también fue una eliminatoria francamente importante, ¿no? Sí, es que eran partidos y de vuelta, entonces vos tenés que estar súper concentrado en los dos partidos, porque son sí. equipos. Que si bien no están por ahí en su mejor momento, tienes jugadores de mucha calidad y te definen el partido en un segundo. A ver, para llegar a una final y ganarla tenías que enfrentar a todos los equipos y nos tocaron, como te digo, equipos difíciles, pero el equipo lo, lo fue llevando. Históricamente, el Zaragoza con la Copa de Rey tiene sí. algo especial. Y era, un, era una, una Copa que, que nos hacía mucha ilusión porque queríamos conseguir algo como equipo. Sí. Eh, pero bueno sabemos que, que hasta conseguirlo nos iba a costar muchísimo sobre todo que en la, en la liga no estábamos de todo bien claro eso también Estaba esa un... esa diferencia de, de momentos de forma de estados de forma sorprende no que un equipo que le está costando tanto en la liga luego en la copa vaya también no cómo había ese cambio de chip cuando llegaba la copa de, de que os convirtiese en funcionar mejor o cómo era eso cómo vosotros le no, piden, le contáis esa explicación es algo que se da, eh, no es algo que vos lo pensás. Sí. Eh, como te digo, históricamente eh, Zaragoza en la Copa eh, tiene algo especial. Y, y bueno, tanto la gente, nosotros siempre damos un poco más. Entonces, bueno, habíamos que, que aprovechar ese momento, tratar de seguir pasando de ronda. Y llegar a un punto de, de poder llegar a, a una semifinal en una final y no estar sufriendo tanto con, con el campeonato. En esa Así semifinal que... os toca el deportivo a la vez y luego eh, conseguís pasar eh, esa eliminatoria después de quedar creo que 1-1 en la ida fuera de casa y luego 0-0 en la, en la vuelta. Cuando os toca el Madrid eh, es evidente que ese momento, el Madrid y los Galácticos, en, en podríamos decir que en su mejor momento futbolístico. De cierto modo, de vestuarios, de puertas de vestuario hacia adentro, os veíais claramente como, como una, so una sorpresa. O es evidente que una sorpresa, pero eh, se os daba, no sé si. Eh, igual se ve desde diferentes de, de diferente desde esta posición, ¿eh? Pero a mí me da la sensación de que en ese momento se pensaba que, que Zaragoza no tenía nada que hacer en esa final. No sé si vosotros también lo pensabais en ese momento. A ver, lo pensaban todos. Sí. Lo pensaban todos menos nosotros. Claro, claro, claro. Digo que desde fuera se pensaba eso, claro. Sí, sí, te lo pensaban todos menos nosotros, que estaba que, que decíamos, bueno, a un partido puede pasar cualquier cosa. Claro. Si decís, a partido de vuelta es más difícil, mm. pero a un partido puede pasar cualquier cosa. Estábamos convencidos de que, a ver, nosotros teníamos un buen equipo, sí. un buen equipo, pero apretabas al Madrid, intentabas al Real Madrid y lo ganaste. Pero estábamos tan convencidos, pero igual, sabíamos que teníamos que hacer un partido perfecto. Si no estábamos en un partido perfecto, era difícil, porque aparte nos repusimos de un 1-0. Sí. Dimos vuelta de partido, nos empatan a los 3, 4 minutos, 5 minutos del segundo tiempo. Había que, que estar firme en ese aspecto, pero la verdad que demostramos estar a la altura, a grandeza. Eh, físicamente ese partido estuvimos muy bien, porque sí. incluso jugamos mucho tiempo con un fútbol menos. Eh, y bueno, después llegó la alegría. ¿no? Ahora te quiero preguntar por esa preparación del partido, porque creo que vosotros llegáis el domingo a Peralada o estáis en una concentración en Peralada. Eh... ¿Qué supuso esa concentración? Porque parece una tontería, pero creo que eh, os marcó mucho esa concentración de cara a la final y, y os dio ese, ese punto de desconexión, ¿no? Para, para volveros a conectar con vosotros mismos de cara a un partido tan importante, ¿no? ¿Qué supuso? Sí, porque nos, nos quisieron desconectar un poco de todo el, el ambiente que, que había. Imagínate, había. Te sonaba el teléfono, te pedía entradas hasta el ya, cajero claro. del supermercado. Eh, <laughs> de aquí en tu casa y, era, y me acuerdo y no, no teníamos muchas entradas. Eh, pero bueno, eso sirvió para desconectar un poco de todo el ruido de la ciudad, de, de todo lo que se hablara en la prensa, de, de la gente en la calle y todo, y, y nos hizo bien. Fuimos directo después para Barcelona, eh, entrenamos y el día del partido, impresionante la gente que había en, en la plaza, en el abajo del hotel, subiendo a Montjuic, era... Nunca había visto tanta gente salgosa junta. Eh, y bueno, estábamos con ilusión de, de conseguirlo. Ahora hablaremos de ese ambiente previo a la final, pero en esa preparación que cambia o hay algún aspecto que te, que te sorprende a mí, sinceramente, ¿es, cier ¿es cierto eso de que vos planteasteis o entrenasteis con un jugador menos por si había una expulsión en esa hipotética final, etcétera? Sí, sí. Eh... Generalmente a veces se hace cuando hay sí. partidos definitorios, algunos practican penales, otros juegan como jugador menos. Eh, sí. Variantes que te dan como para que te que estés al tanto en esas, te pases esa situación. Pero sí, sí, creo que hemos, habíamos practicado como jugador menos. Eh, era ante el Madrid, podía pasar cualquier cosa. Ah. Entonces, creo que el, el equipo llegó muy preparado, muy enchufado y, y muy concentrado esa final. Porque. Eh, a la hora de prepararse con un Madrid con, contra un Madrid de los Galácticos, ¿dónde creías que estaban los, las debilidades de ese equipo? Eh, ¿Dónde estaban vuestras fortalezas? ¿Cómo teníais que, que llevarlo a cabo? Es evidente que teníais que hacer un partido perfecto, pero ¿dónde estaban esas debilidades de aquel Madrid que se veía como invencible? A ver, nosotros teníamos que aprovechar las situaciones que, tení, que, que podíamos tener sí. al máximo y hacer una, un partido defensivamente muy bueno. O sea, mucho sacrificio, eh, correr mucho más que ellos, eh, ganar en, en las pelotas divididas. Eh, sabíamos que ocasiones íbamos a tener por la calidad de jugadores que teníamos. Sí. Tratar de ser finos, finos en ese momento. Y después no, de concentrarte por nada del mundo en ningún momento del partido, porque te concentras un segundo con esa calidad de jugadores y, y es un gol. Entonces. La clave estaba en, en eso, estar concentrado y, y saber que era un partido de 90 minutos en principio y había que, que estar a la altura. El ambiente previo a la final has dicho que era francamente bueno, pero eh, ¿tienes alguna imagen de algún aficionado, algunas palabras de un aficionado en los momentos eh, antes del partido, etcétera? ¿Algo que te haya marcado de ese, de ese recibimiento, de, de, esa, de, esa, eh, de ese ambiente que había? No sé si tienes algún recuerdo eh, concreto de ese momento. No, de hablar con algún aficionado no, porque nosotros estábamos cerrando el hotel, me acuerdo que abríamos las ventanas, veíamos a la sí. gente abajo, y era una locura de gente, no dormimos la siesta, nada, con la ansiedad que teníamos, más el ruido de la gente y todo, pero no, como te digo, la, la cantidad de gente, banderas, sí. cánticos y todo, hasta llegar al estadio, porque tardamos bastante en llegar al estadio, si bien estábamos ahí nomás, eh, fue impresionante y, y uno cuando llega a la cancha y ve las tribunas llenas faltando casi más de una hora para el partido era tenemos acá tenemos que ganar no tenemos otra, otra opción. tú Te sentías también como, como en tu casa no porque al final en un fútbol argentino donde hay tanta pasión en las gradas etcétera a ti este tipo de ambientes pues te, te gustan todavía más no? Sí sin duda es una motivación extra eh... Somalia que era una final contra el Real Madrid que estaban sí. nuestras familias en, en, en el campo que había muchos amigos que lo transmitía para todo el mundo entonces era una, una posibilidad de, de que te vean todos, una guerrera mm. sobre todo de, de poder tener una, una estrella de, de entrar en la historia de Zaragoza del club claro. eh, había mucho condimento que hacían una, una final muy especial eh, cuando Víctor te da la noticia de que no entras como titular, ¿cómo te lo tomas? Eh, ¿Qué reacción tienes? ¿Y cómo, si te esperabas esa decisión? Porque al final, eh, creo que llegabas eh, siendo titular en los últimos partidos y estabas en un buen momento de forma. ¿Te sorprende esa decisión? Sí, 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 me sorprendió, me sorprendió. No, no me la esperaba para nada. Me acuerdo que iba dando la, el equipo, el arquero, los... Los defensores, sí. los volantes, y cuando yo no me veo por derecha, bueno, jugaré delantero, digo. Me voy delantero. Eh, no, con muchísima bronca, con muchísima bronca porque pues siempre digo, el jugador que, que no juega y no se enoja, no, no sirve. Entonces, no, no. pero sumado que era una final. Eh, ¿Tuviste algún momento así. de tensión en ese momento? ¿Tuviste algún momento de tensión con, con algún compañero o el propio entrenador? Porque entiendo que es un momento de potencia. Al final es un, es un partido clave en tu carrera. Eh, uno de los, yo creo el, el más importante de tu trayectoria en ese momento. Que, ¿cómo, ¿Cómo lo gestionaste? Y si tuviste algún momento de que igual pues perdiste un poco el, eh, el control, ¿no? Entiendo que también esa situación es muy es de mucha impotencia, ¿no? No, el control no lo perdí nunca, Así que estaba muy enojado. Sí. Eh, pero también se jugaba una final. Eh, era uno de los jugadores que más tiempo llevaba en el club. Claro. Y en mi lugar jugaba un amigo. Claro. Entonces eh, había que disimularlo, apoyar al equipo. Eh, y el objetivo grupal era salir campeón. Sí. Entonces, nada. Sí. Mucha bronca, pero tratar de disimularla porque no quería afectar en nada al equipo. Eh, y me acuerdo, bueno, cuando llegué al estadio todo, que estaba convencido que, que en algún momento iba a entrar, iba a ser protagonista. Y convencerme, convencerme de ese lugar, de ayudar al equipo cuando me toque. No estabas tan convencido porque creo que llamaste ese día a tu madre y le dijiste que hicieran otro tipo de planes porque no ibas a jugar en ese momento. ¿Qué te dijo ella? No, sí, sí, yo cuando... Lo, lo, cuando me llama por teléfono le dije no mires el partido porque no no juego eh, eh, pero ella ya me conoce ya me conoce y obviamente vio todo el partido eh, pero como te digo yo cuando eso fue cuando subí al autobús cuando yo bajé al estadio mm. ya tuve que hacer el, el, el clic porque, sí. porque íbamos al vestuario íbamos a cambiarnos había que preparar el partido eh, y, y jugaba un amigo en mi posición oh, no. ni, ni siquiera Gaby vino a hablar conmigo porque ya me conoce como soy es que me iba a decir lo que me diga no iba a servir para nada y nah. es que preferí no decirte nada pero <laughs> tu, hizo bien. tu madre te dijo, te dijo algo, no ¿No te dijo que, que serías ah, protagonista en la sequía final ¿Qué te dijo exactamente retira. Tranquilo, que vas a entrar. No sé si me no me acuerdo si vas a hacer un gol, vas a ser importante o algo así. Yo ni le escuché, te digo que. <laughs> en ese escuché. momento estabas para ti ¿no? Sí, sí. Pero. Es que no, no, no entendía. O sea, no entendía por qué. Claro, verdad. Pero bueno, se dio, se dio que se terminó de la mejor manera. Mm. Y la explicación de, de Víctor era que con el equipo cansado yo iba a entrar y. No me. No te servía esa explicación. No me convencía ninguna de, ninguna de las cosas que me decía. Aunque te, te lo pusiera de la mejor manera, en ese momento no te convencía ninguna. Y sí, al final le fue bien porque sí, sí, se dio. Sí. Pues, entonces, bueno, esta es la experiencia, ¿no? Eh, de, 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 también te quiero preguntar por. Al final eran guiones de diferentes, de, de diferentes equipos. Yo, por ejemplo, lo que he podido re, eh, ver de ese esos, de esos partido, yo vi a un Madrid, pues que. Había muchos futbolistas que se le veía un poquito esa cara, esa cara de confianza. Y a vosotros os veía muy mentalizados, eh, muy centrados en el partido. Y que precisamente, después de empezar perdiendo ese partido, porque lo empezáis perdiendo con un gol de falta de Beckham. ¿En qué momento, cómo se gestiona eso? Obviamente tú estás en el banquillo, pero en nivel de equipo, ¿cómo se gestiona después de haber, lo, de haber preparado tan seriamente un partido y tan, estar tan concentrados por pues recibir el primer golpe y recibir de, de esa manera, no, con, una, con un lanzamiento de falta, que creo que César dijo en su día que, que, que era algo que habíais, eh, habíais insistido mucho en que no pasara porque al final tenían buenos futbolistas para, para lanzar desde esas posiciones? Sí, a ver, eh, es parte del crecimiento de la personalidad de los equipos. Sí. Entonces, sabíamos que podía pasar esa situación y teníamos que enfrentarla de la mejor manera. Sí. Eh, y la verdad que respondió, el equipo respondió. En ningún momento se, se cayó anímicamente, en ningún momento eh, tuvo dudas. Siempre fue, fue al frente sabiendo qué clase de partido iba, iba a jugar. Sí. Y eso es lo que nos daba tranquilidad a nosotros. Eh, de reaccionar de esa manera, porque cualquier otro equipo por ahí dice, se, boom, se, hicieron un gol y sin hacer nada ya, ya está. Y no, nunca nos hemos convencido o estábamos convencidos de lo que queríamos. De hecho, os ponéis por delante en esa, en esa, antes de finalizar la primera parte y os marcháis al descanso con 1-2 un, do, eh, a favor. ¿Cómo, ¿Cómo fue esos momentos en el vestuario? ¿Qué, qué cara sabía y sobre todo qué mensaje os transmitió Víctor en ese momento y qué mensajes os transmitís vosotros en ese momento que entiendo que era eh, la media parte de, un de una final y entiendo que contra un Real Madrid? ¿Qué, qué os dijisteis ese, ese, ese periodo de descanso? No, que había que seguir igual, jugando de la misma manera, no. concentrado, no podíamos pensar que habíamos logrado nada. sí eh, Creo que el mensaje era, era ese porque era la verdad, en mi más ante un Real Madrid que puede, pasar, puede cambiar el partido en segundos. Entonces, hasta la primera parte lo habíamos hecho muy bien y teníamos que seguir de la misma manera. No habíamos sí. ganado nada y, y bueno, había que seguir así porque faltaban 45 minutos que iban a ser larguísimos y tanto que lo si lo fueron si en el minuto 47 creo que Roberto Carlos los puso la igualada desde otro lanzamiento de falta entiendo que al final pues es complicado no cuando estés haciendo las cosas tan bien y al final pues esos futbolistas en, en fogonazos pues hacen, eh, os igualan el partido, entiendo que es un poco eh, complicado para el futbolista, pero al final sacasteis esa fuerza interior, ¿no? Para eh, aguantar hasta la prórroga, porque al final fue eh, aguantar hasta la prórroga y, y de qué manera, ¿no? Porque, porque el equipo creo que le expulsaron a Cani, no sé si fue antes de la prórroga o o sí, sí, antes. Antes de la prueba, entiendo que jugar con un menos o sea, ante un Real, Real Madrid y los Galácticos, ¿cómo se gestiona eso? Y sobre todo tú que estabas ya en el campo, porque creo que te cambian por, por Dani, tú entras por Dani, creo que en esa final, sí. eh, ¿cómo se gestiona esos minutos con un jugador menos contra un Madrid como, como el de los Galácticos? Sí, aparte me acuerdo que a Karen lo, lo amolestaron y lo echaron rápido. No sí. sé si pasaron 5 o 10 minutos. Eh, y bueno, era, era más duro todavía. Con el equipo empatando, con un jugador menos, quedando ya... 20 minutos, se Quedaban 20, todavía, quedaban 20, 20 minutos. minutos. Y es que la primera tarjeta amarilla es en el 66 y la otra es en el 67. Es que es un minuto de diferencia. Claro. Bueno, ahí está, un minuto de diferencia. Fueron... Eh, que, que si vos ves el partido, lo que yo recuerdo, sí. no era expulsión. Pero bueno, no sé. Eh, se dio así y sabíamos que eran 20 minutos donde Madrid se iba a venir. Si sí iba a venir, si sí iba a venir. Pero como te digo, reaccionamos siempre de la mejor manera. En ningún momento nos caímos. Estábamos. ¿Te sorprendió esa fortaleza mental de, de ese equipo? O viendo un poco la trayectoria que llevabais, eh, no te sorprende en absoluto y, y es algo normal en eh, ese equipo. ¿Crees que ese equipo no, se caracterizaba no. por eso? ¿O fue en ese partido que te sorprendió como, como de la manera que lo hiciste? Es... Creo que teníamos jugadores de experiencia con sí. personalidad, pero ese, ese partido era una prueba muy importante para nosotros y creo que, que, que anduvimos muy bien en ese aspecto. Porque no era fácil en, primero que perdi empezar perdiendo. Sí. Darlo vuelta, que te lo... ni bien empieces de todo tipo, te lo empate. Quedarte con un jugador menos. Había que... De procesar eso, todas esas cosas y creo que el equipo reaccionó siempre bien y creo que la fortaleza que se dio por, por la calidad de jugadores y por el convencimiento como te dije que antes que tenía. Te quiero preguntar por una acción, yo creo que marca un poco también el partido, ya no solo por la expulsión de, de Guti, que creo que la provocas tú también, puede ser. Eh, en ese bien. momento, pues esa pillería, ¿no? Que, que tenías que tener. Porque eh, en un momento en el que estás con un jugador menos, es evidente que el árbitro pues, va a tener un poco esa, esa mano también blanda con vosotros, en el sentido de que a la mínima que haga que algo el otro equipo, pues se va a quedar también con un futbolista menos, ¿no? Entiendo que esa inteligencia también en el terreno de juego se trasladó a ese momento, ¿no? Sí, sobre todo porque, como te digo, no creo que haya sido justo la sí. Entonces, claro. Se sentía un poco en deuda con el equipo. Sí, yo creo que sí, porque sabiendo que sabiendo eso que Gusti ya estaba molestado cuando yo me acuerdo de agarrar el balón, creo que fue una contra. Sí. Fui a buscarlo yo a él, eh, me tiene que hacer falta y enseguida le pido echarlo, echarlo porque tenía amarilla sí. y, y al final lo, lo echó y ya quedamos en los dos equipos con 10 ya era más un poco más parejo. Mm. Eh, y creo que el equipo fue creciendo después de hacer una. En el alargue hizo un muy buen partido. Eh, Pre precisamente. Tuvimos ocasiones, como sí. eh, igual. igual... No sé si estarás de acuerdo, Por pero hay un momento que marca un poco el partido y vuestro también vuestro sentir en el, en, el, en el campo, que es la parada de César Lainez a Zidane, que es una parada muy importante de esas paradas que, que bueno, que, que hacen que el, fu el futbolista también, el jugador diga, si no nos meten esta, vamos a, vamos a todas y, y al final pues llegó ese gol. Pero, ¿crees que ahí se empezó a ganar en la final, eh, a ganar esa final? Mira, el, esa pelota cuando vos le pegabas con el empeine fuerte, se movía. Sí. Y, y cuando le pegas a Zidane, yo más o menos lo tengo, lo, lo, veo, lo veo a César que vuela y la pelota se le mueve para el otro lado y le, la, la saca con los pies. Sí. Y fue parecido a lo que pasó con mi gol, porque... Sí. Yo le pego y parece que la pelota se va para afuera y entra. Sí, eh, sí puede ser, puede ser. Lo que pasa es que, bueno, como te digo, estábamos 10 contra 10, quedaba poco tiempo, se había hecho un partido más abierto, teníamos alguna ocasión nosotros, alguna ocasión en Real Madrid, sí. eh, que haga el gol, el partido se iba a terminar eh, y por suerte no tocó con nosotros. De hecho, con ese gol que te la deja Movilla. tú en alguna entrevista has dicho que, que sabías que te la iba a dejar. Eh, no sé cómo vives ese momento de antes del golpeo. ¿Qué piensas? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Esto es una pregunta que seguramente te han hecho en mil entrevistas. Pero, eh, ¿qué sí. piensas en, en, ese, en ese momento? Pegarle. Lo único que tenía en la cabeza era pegarle el arco. Pegarle porque ya la, las ocasiones que nosotros teníamos no, no era que llegábamos al área con mucha gente. Sí. O que quieras o no, en, una, en el segundo tiempo en una prórroga, lo que querés es cuidar más, más tu arco. Pero ahí pasamos cuatro o cinco jugadores a mitad de cancha, y, pero no, no teníamos mucha profundidad. Y ni bien me la dejó Móvil, que sabía que me iba a dejar, le pegué. Me pegué con toda esa bronca, esa fuerza que tenía acumulada y, y por suerte entró. Que igual igual Víctor te dejó en el banquillo por eso, ¿no? Para, para cuando tuvieras claro, unas pues pegarle tan fuerte como le pegaste. Claro, 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 por eso. ¿Tú, tú desde por el primer esto. momento dices va adentro o en el primer momento te piensas que, que va afuera, como, como estás diciendo antes? Yo la veo siempre, siempre que se iba a meter en el lado del palio. Por cómo se la pelota, por el sí, movimiento sí. que hace y como te dije, eh, remate de Zidane con, con César. Sí. Pasó parecido, que se movió la pilota, eh, pero sí, sí que hizo un movimiento como para irse para afuera y se cerró rápido y cuando tocó el piso ya era imposible porque tocó el piso, estaba, había mucha humedad, estaba muy mojado y tocó y salió rapidísimo ah. y fue imposible agarrarlo, ¿no? Has intentado recrear ese gol posteriormente, porque entiendo que ese golpeo es un golpeo único y que cuesta. Así que es verdad que anteriormente contra el Valladolid es un gol bastante parecido, pero entiendo que también es un golpeo, pues curioso y que, y que bueno, que no, no golpeas así todos los días, ¿no? Entiendo. Sí, yo, no, yo empecé a pegarle ese año mucho más el arco por el, por cómo me estaba sintiendo, estaba sintiendo bien, había hecho sí. en, en segunda división también un gol de fuera del área. Ese año había hecho aún más, pero ¿para qué seguir intentando si ya, ya el importante entró? Ya no hay que probar nada. Te quiero preguntar también por, por cómo fue esa celebración, porque creo que es que no teníais ni champán y el Madrid acabó dejando ese champán. Eh, creo, que, creo que fue así. Eh, ¿cómo? No nada. Es que no teníais no te nada. nada ¿no? No teníamos champán, no teníamos cena preparada, no teníamos nada. De hecho, ahora me, ahora me vas a decir dónde cenáis, porque, porque tú en tu sí. caso cenas en una cena bastante, bastante curiosa. Ahora me lo dices, pero eh, la, la, ¿cómo, fue, ¿cómo fue ese momento que le pedís a Madrid el champán para, para brindar sí, vosotros? Estaba, estaba sabio. Sí. Que por supuesto conocía todo el Madrid claro. y no lo iban a usar. Entonces, tal vez acá, que acá lo vamos a usar. <laughs> Me acuerdo que llenamos la copa del Rey con, con champán y sí. tomábamos de la copa. <risa> Ostras. <risa> eh, fue una fiesta, fue una fiesta increíble, pero la verdad que no teníamos. No nos tenían mucha fe. Me parece que no nos tenían mucha fe porque no había nada preparado. <laughs> ni, ni la directiva del club tampoco tenía mucha fe en ese momento. Ni la directiva del club no ah, tenía También fe, te digo, entonces... eh, cuanto menos preparas en este tipo de partidos, mejor. Porque yo he visto equipos que han llegado a preparar incluso camisetas de ascensos, etcétera, que al final nunca se han dado. Que eso yo, yo, yo prefiero no preparar nada para luego llevar un poco de esa grata sorpresa, ¿no? Sí, bueno, a ver. Se, se preparan y no se dan a conocer, sí. ni siquiera los jugadores. Claro pero el hecho de no tener no tener nada ni cena nada ni nada de también no pasó, nada. pasó con la Recopa eh no sé si lo sabrás pero con la Recopa pasó lo mismo porque el claro. otro día estuvo José Aurelio Gaya aquí en el, en el canal y precisamente lo decía que al final ellos se tuvieron que buscar la vida después de acabar o sea después de ese campeonato de Europa tuvieron que ir a buscarse un, un restaurante que en tu caso después de ser campeón de la Copa del Rey dónde fuiste a una hamburguesería a la vuelta del hotel ostras <laughs> con quién fuiste <laughs> Estaba con mi, eh, ma, mi mujer, mi hermano, mi hija y algún amigo pidiendo unas hamburguesas porque era lo, lo único que había abierto por ahí, por esa zona. Eh, había algunos aficionados de Zaragoza sí, sí. comiendo hamburguesas porque el hotel estaba cerrada la cocina, Ostras. me parece, no, no nos daban nada. Y otros chicos fueron a comer a otros lados, se fueron a bailar, pero bueno. Eh, eh, no, no, como te digo, no había nada preparado y había que improvisar porque digamos antes. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de, de ser campeón de la Copa del Rey y comerse una hamburguesa que te podías comer cualquier día de tu vida? Que entiendo que también tiene su gusto, ¿eh? pero bueno, es un poco curioso. Yo, era, yo, era, yo estaba feliz ahí comiendo la hamburguesa. <laughs> no, no me importaba. ¿Para, nada qué? Más. ¿Qué? ¿Para, qué? Eh, ¿Para qué más? ¿Para, ¿Para qué más? Con... No? La, la felicidad está en los pequeños detalles, ¿no? Eh, sí, sí, no, no. Eh. Sí, era, era, era raro porque, a, sí. a ver, me veían los, algunos aficionados, me dice, tú eres Garetti, ¿qué haces aquí? <risa> <risa> y, y vengo a comer, sí. si no hay nada. Eh, pero bueno, como te digo, algo anecdótico, pero la verdad que fue una noche muy, muy feliz para todos. ¿Recuerdas alguna anécdota de esa, en esa noche? Me has dicho el tema de que bebisteis champán desde la Copa de, del Rey. Eh, ¿Alguna anécdota más curiosa en esa noche que, que sepas de ese vestuario que pasó en esa noche? No, no sé, no, a ver. Yo soy un desastre de esas cosas, pero. <laughs> nada, mojar al que, al que venga. Festejo típico de sí. un vestuario eh, La alegría que teníamos. Eh, y, pero quieras o no, teníamos también el, 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 que jugar un partido el otro domingo. Okay. Eh, muy, muy bien, se salió campeón, sí, pero, buenísimo. Pero al siguiente día de entrenamiento. Pero teníamos que, teníamos que ganar porque estábamos ahí abajo. Claro. Eh, pero sí, fue una fiesta el llegar al otro día a Zaragoza, eh, la gente toda en el pilar, eh, fue un espectáculo, un espectáculo. ¿Cómo recuerdas esa, esa celebración con la gente? ¿Crees que al final, pues, eh, vuestra... Pues, porque fue un yo creo que fue el momento en el que el Madrid de los Galácticos se cae, porque desde ese momento pues lo eliminan en Champions el Mónaco y después pierde los últimos cinco partidos de Liga de manera consecutiva. Así que tu gol eh, eh, ha dicho varios madridistas que supuso un antes y un después y le costó al club recuperarse en una década de tu, de tu gol eh, contra, el, contra el Real Madrid porque al final es un gol que que yo creo que marca un poco un antes y un después, ya no solo en vosotros, sino también en el Real Madrid. Sí, sí, sí. Después en Madrid, bueno, o salió campeón en el Valencia, que sí. en Madrid hasta ese momento llevaba 8 o 10 puntos de ventaja, no me acuerdo. Sí. Pero un poco nos importaba a nosotros eso. Sí. O sea, estábamos centrados en lo nuestro, eh, terminamos quedándonos en primera división, saliendo campeón... En, clasificando a Europa League. O sea, había sido un, un año muy, muy intenso, muy bueno para nosotros, consiguiendo los objetivos. Y eso nos había dado otra final. Sí. Jugar el, la Eso temporada es que bien. viene contra el Valencia contra Valencia. Ahora, ahora hablaremos sí. de ella porque es una final yo creo que también bastante curiosa en la que tampoco soy los favoritos porque ese Valencia estaba francamente bien y ahí la acabáis ganando también. Me decían por aquí Rule 1978 Cani siempre ha dicho que el árbitro durante el partido se dirigía a los jugadores del Real Madrid por su nombre y a los del Zaragoza por el dorsal. Esto es cierto? Hey, puede ser puede ser. Pues pero sí. es... Es Mira, normal, el no. conocimiento de cada claro. uno. Pero... Eh, pero... Te quiero preguntar... Para, la... mí fue me... sí. para mí fue el mejor árbitro de todos. Porque <laughs> pena. Hombre, al final el que mejor recordará seguro de toda, de toda podría, vida. podría haber sido peor, sí. 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 Eh, esa final, esa Copa del Rey, ¿se la dedicas en un día tan importante para ti? ¿Se la dedicas a una persona que... Que ha sido muy importante en tu vida, eh, en tu vida futbolística, como es Paco Flores, que comentábamos antes eh, ese, ese rol que ha tenido en tu trayectoria. Eh, ¿Por qué te acuerdas de él en ese momento? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo te acuerdas de una figura como Paco Flores? Porque al final es un entrenador que acaba de destituido esa temporada, que, que seguramente muchos futbolistas en ese momento de tanta, de tanto, tanta felicidad pues no se acordaban de él. ¿Por qué te acordaste tú de él? Y por la relación que yo tuve con él. Por. por... Porque, porque después medio, después de Zaragoza seguiste en contacto con él, después de después sí, de, sí, sí. de que saliese de Zaragoza, etcétera, y mantenías contacto. Sí, sí, mantuve contacto, sí, sí, he hablado bastante. A ver, eh, me salió porque fue un entrenador importante para nosotros durante sí. un año y medio, que nos había devuelto a primera visión, sí. que quieras o no, había formado Lo que el sea, equipo también. Carlos. Ese Zaragoza y, y bueno, había valía la pena recordarlo por, por todo lo que nos dio. Sí, Entonces, sí. creo que, que fue justo. No, no fue, fue algo que me salió y, y después Paco me lo, me lo agradeció también, pero digo, no es algo que sentimos. Lo sentíamos mucho de nosotros, sí. pero bueno, a mí me salió decirlo. ¿no? La temporada siguiente, ya en la temporada siguiente de esa Supercopa contra, de España contra Valencia, ¿cómo recuerdas ese partido? Pero antes de todo, debuta Alberto Zapatero, una figura pues, muy importante en la historia del club. ¿Cómo fue esa primera toma de contacto con él? ¿Qué, qué momentos recuerdas con él? Eh, esa, esos primeros partidos, porque entiendo que creo que era juvenil en esa época. Eh, sí. Y jugar un partido de esa exigencia, ¿no? Entiendo que, que mucha confianza tenía que tener Víctor en él, ¿no? Para, para ponerlo de titular. En ambas eliminatorias. Sí. Sí, Zapa, bueno, eh, era muy controvertido. Sí. Tenía personalidad como para, para jugar. Eh, no era fácil tomar esa decisión. Mm. Y la verdad que anduvo muy bien. Eh, después, todo lo que logró con el club y, y, todo, y lo importante que es en la historia del club, ¿no? Pero creo que lo más grande, como hablábamos siempre, lo recibimos de la mejor manera, sí. lo adaptamos rápido al equipo. Eh, teníamos un, un equipo muy unido, eh, y nos llevábamos muy bien y, y hacíamos la, la vida más fácil a, a los chicos que subían a entrenar con nosotros. Erais un grupo bastante estable y que cuando se añadían nuevos futbolistas, pues eh, la capacidad de adaptación era mucho mayor a otros equipos en los que has estado seguramente, no porque al final era no, una familia. Aparte éramos... Éramos, a ver, Gaby tenía 24 años, tenía 24 años, Villa tenía 22, 23, Leo Poncio 22. Claro, eran edades muy jóvenes. parejas, claro. Muy, claro, muy Estaba Cani, eh, bueno, entonces por eso había una buena unión entre los jugadores de experiencia y los jugadores jóvenes de experiencia. Entonces creo que le fue fácil adaptarse a nosotros. Y por eso Víctor lo vio con... Con cualidades, no dudó, lo puso y Zapa respondió. ¿no? Eh, ¿Cómo recuerdas esa doble doble partido de eliminatoria contra el Valencia? Es el primer partido en el que perdéis 0-1 y luego, sobre todo, la vuelta. La vuelta me interesa mucho porque al final es un partido en el que el Valencia pues, parece que, que ha ganado la, la Supercopa. Y contra todo pronóstico ponéis 0-2 y luego, pues, acabáis culminando con ese gol que creo que fue de Javi Moreno en el 1-3. ¿no? El... Que precisamente se rompe la ceja en esa en esa acción, ¿no? Sí, yo creo que, eh, que enfrentamos ese partido con la mentalidad misma de la, de la final de la Copa del Rey. Sí. Y, y a diferencia que Valencia no lo enfrentó de la misma manera. Más sí. ganando el primer partido fuera de casa sí. eh, y lo sorprendimos eh, desde ese lugar. Eh, hicimos un primer tiempo, unos primeros 20 minutos buenísimos. Nos pusimos a ventaja. Eh, y la verdad que nunca me dio la sensación de, de poder perder esa final dentro de la cancha. ¿Nunca te, dio la hizo... nunca te dio la sensación de poder perder contra Valencia pese a perder el primer partido. No, claro. no el segundo partido no, estábamos convencidos eh, que íbamos a conseguirlo y como te digo, nos daba la sensación de que si nosotros estábamos bien, nos ganábamos. Sí. Eh, y fue así creo que lo sorprendimos al Valencia la forma que jugamos la intensidad que pusimos hicimos goles en momentos muy importantes también tú tienes un don que es el estar en el momento y en el lugar indicado porque estás en, en esos dos partidos en esos dos títulos te estás ahí para meter goles muy importantes cómo viviste esa acción contra Valencia es evidente que no es lo mismo que contra el Real Madrid ese gol pero también es francamente importante sí 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 cuáles son todo importantes, más si es una final, por más sí. que juegue contra Valencia, Real Madrid o quien sea, sí. era una copa más para el club, eh, entrar en la historia nuevamente y, y, como te digo, convencido de lo que podíamos hacer, eh, más que el primer partido no merecimos por ir perderlo y teníamos una bronca terrible, pero rápido teníamos una revancha, ah, no. eso es lo que te da el partido de vuelta. Y, y creo que, como te digo, nosotros sorprendimos en la manera que lo jugamos. Sí. Eh, y metimos goles en el momento importante. Eh, estuvimos muy seguros atrás. Creo que fue una, un lindo partido y demostramos lo, lo grande que era ese equipo. Ese, ese año eh, os quedáis, bueno, queréis en la Copa de la UEFA, pues queréis eh, progresar más que en los anteriores años, después de, creo que fue en 2001 y 2002, pues que el equipo no acabó de dar eh, con ese rendimiento que, que buscaba, ese rendimiento en Europa, que había tenido igual en otras competiciones. Eh, vosotros lo intentáis ese año, pero os cruzáis, después creo, creo que os cargáis al Fenerbahce en, en 16 avo ¿no? Y en octavos os encontráis contra, con una Austria de Viena. Que, que bueno, que contra todo pronóstico os, os gana, se, se adelanta por 0-2 y en un partido que, que bueno que erais los favoritos, como también como, como se vivió ese partido desde, desde dentro, cómo lo viviste. Sí, perdimos 1-2, creo que perdimos ese partido. Sí, 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 pero, pero se puso 0-2 el, el Austria, creo. Sí, sí, nos sorprendió, nos sorprendió porque no, 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 no esperábamos. Eh, nos sorprendió a todos. Creo que, que no imaginábamos que, que podíamos perder esa eliminatoria y a veces sí. eso eso te afecta sin, sin darte cuenta. ¿no? Eh, fue una lástima. Me acuerdo de ese partido que, que, que nadie esperaba perder contra el la de Viena. Sí. No porque sí. seamos mejores que ellos, sino porque no creíamos que podíamos perder en la Romared. Ah, no. eh, y nos sorprendieron. Y bueno, a veces hay que, hay que reconocer, porque fue manejaron mejor la pelota, hicimos el descuento nosotros, no pudimos llegar al empate. Mm. La verdad que fue una tristeza muy grande porque nos veíamos veníamos con opciones de, de llegar más lejos, de, de llegar a una semifinal, a una final. Mm. Eh, y, y duele más que nada por, por dónde don, lo perdimos, ¿no? en casa. Eh, te voy a leer ya preguntas del chat, porque hay bastantes preguntas interesantes. Eh, te preguntaba por aquí FreakyV como exjugador de Zaragoza, qué puede decirnos sobre esa presión que tanto se dice ahora que sufren los jugadores de nuestro equipo por jugar en la Romareda, esa presión que es buena ver, para no. el futbolista, ¿cómo, cómo se gestiona. La la visión de Zaragoza es exigente, mm. eso sin duda. Y, sí. y cuando las cosas van bien es, eh, es un jugador más. Te, te apoya, te acompaña y cuando las cosas no, no van bien también se hace sentir. Porque tiene mucha historia, porque ha visto buenos equipos, grandes jugadores. Eh, entonces cuesta un poco, ¿no? Pero sin duda, jugar en, en, en la Romareda es una, una ventaja que tienen los jugadores eh, muy grande. Decían por aquí eh, más cosas, más cosas. Espera, tu, espera un momento que, que estoy leyendo. Eh... Ah, el, el otro día, el acontecimiento, el evento, ¿cómo, ¿cómo fue, Luchano? Porque estuviste en Zaragoza, ya nos has dicho en, el, en la Romareda, cómo, ¿cómo se vivió ese, ese homenaje? Eh, ¿Cómo se te notifica, etcétera? ¿Cómo fue un poco la intrastoria de ese, de ese regreso a la Romareda para, para ese evento? Sí, no, me lo comunicaron creo que a principios de, de marzo. Sí. yo justo que yo estaba viajando para acá. Eh, así que avisé que iba a iba a estar en, en la Romareda. Eh, pasaron un, un, un vídeo conmemorativo de la, de la final. Eh, sí. lo, lo lindo es, por supuesto, encontrarte con amigos, ser compañeros, eh, entrar a la Romareda nuevamente, que, que es, es tan linda como cuando jugaba, eh, ver el campo lleno. La verdad que estuvo estuvo lindo para sobre todo para, para reencontrarse con mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía. Eh, con, ¿Con alguna persona en especial te, te gustó reencontrarte, más allá de, de, de con Gaby, que tienes una magnífica relación? Eh, ¿Qué futbolista de, de esa plantilla pues te, te gustó reencontrarte? Más allá de que tengas una buena relación con todos, etcétera. Con mucho, con Chuti Muñoz, con Pablo, con sí. Drulik, con Iván Espada, con. A ver, un montón de gente que, sí. que por ahí no veo, no veo a menudo, porque por ahí cuando voy a Zaragoza lo veo claro. a Cani, lo veo a César, eh, en Argentina lo veo a Gaby, pero eh, muchos compañeros que no veía hace, hace mucho tiempo sí. y recordar eh, esa final, eh, y bueno, que sobre todo que, los, que, que reconozca a la gente después de tanto tiempo, se sigan acordando de nosotros, es, claro. es, es lindo, ¿no? Eh, precisamente con esto te quería preguntar, Coque de la Jungla... ¿Qué se siente al saber que hay un título en nuestro club... Directamente asociado a tu nombre para siempre? Entiendo que cuando una persona... Bueno, también... Eh, cuando una persona habla de Galetti... También habla, de cierto modo, de esa Copa del Rey, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente que un que tu nombre esté ligado... A un torneo tan importante como el Real Zaragoza... De esa Copa del Rey? Sí, un orgullo, como te digo... Para nosotros entrar en la historia de, de Zaragoza... Con la historia grande que tienes... Es muy importante... Me siento orgulloso. A ver, me sigue parando, pero hay mucha gente en Zaragoza donde voy y me nombra la final de la Copa del Rey. Es un orgullo para mí, como te digo, para todo el equipo en general, el hecho de entrar en la historia de un equipo tan importante. ¿no? Te quiero bueno, ahora te voy a hacer una serie de preguntas rápidas y ya finalizaríamos con, con la entrevista. Preguntas cortitas y al pie. Eh, rápidas, ¿vale? Así que te voy a poner también. Son preguntas, ya te digo que, que bastante graciosas. Eh, primer, primero, el Real Zaragoza más icónico que recuerdes, que no sea el tuyo. Eh, el Golden sí. El golden año, ¿no? El Zaragoza de la Recopa. Tu entrenador sí. más influyente en toda tu trayectoria. Tra 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 Uy, tengo varios. Tengo, varios. tengo a Peckerman, tengo a Bielsa, tengo a Valverde. Eh, te podría decir mucho más. O sea, todo te dejan algo. Eh, jugador que más te sorprendió en Zaragoza. En Zaragoza y sabio te puedo decir, porque mm. tenerlo como, como compañero es, es disfrutarlo todos los días. Último minuto de la final de la Copa del Rey. Tienes un penalti a favor. ¿Qué jugador que no seas tú o villa lo, lo tira? Sabio. Sabio, ¿no? <risa> <risa> No te la he pensado mucho, ¿eh? por lo que sea. <laughs> ¿Algo, algo que cambiaré de tapa en Zaragoza. Eh, el descenso. Eso lo cambiaría. Mucho. Claro. Claro, obviamente, sí. obviamente. Ahí te la ha puesto, te la has puesto <laughs> Claro. No ha costado mucho, mucho pensarla. <laughs> eh, acaba la frase. Gaby Milito es. Mi capitán. Adjetivo que define <laughs> a Víctor Muñoz. Eh. Trabajador, eh, luchador... Ahora un adjetivo que defina la afición del, del Zaragoza. Grande, grande. Es eh, muy grande la afición de Zaragoza. Sitio más bonito de, la de Zaragoza. Sí, eh, eh, la Romareda. <laughs> eh, restaurante favorito de la ciudad. Igual te pilla muy lejos, ¿eh? Sí, a ver, nosotros siempre íbamos a un restaurante. Ay, no me sale el nombre. Que lo hacíamos como cábala, Sí. sí. Eh, que íbamos una vez por semana, seguro. Ostras. ¿Qué, ay, ¿Quién no, ibais? ¿Qué, ay, ¿Qué jugadores ibais? ¿Los argentinos o qué? Sí, los argentinos, Villa, Cani, íbamos, que tenían varios platos, tenían nuestro nombre, no me acuerdo cómo se llamaba. Ostras. Eh, ¿Se te ha quedado la espinita de jugar competiciones, bueno, de ganar competiciones europeas con el Real Zaragoza? Sí, 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 sin duda esa, esa eh, Copa UEFA era, era uno, uno de los objetivos. Sí. Y por último, si el Real Zaragoza te llamas en algún momento para, para ayudar con algún fichaje, etcétera, algún futbolista argentino, que ya sabes que, que siempre nos han gustado los argentinos. Eh, entiendo que no pondrías ninguna oposición, ¿no? No, no, siempre dispuesto a, a ayudar. Siempre. Luchano, amigo, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Ha sido un auténtico placer. No sé si te ha gustado tu primera vez en Twitch, que entiendo que al final pues Es la primera vez, que la Es vamos, la primera, a... ¿eh? Bastante bien. La verdad que no, no estuve muy, muy bien, muy tranquilo. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias, Luchano. Vamos hablando. Un abrazo grande. Saludos. Vale, abrazo. Hasta luego.